Timo Tolkki es conocido mundialmente como guitarrista de la banda de power metal y metal melódico Stratovarius. Ha producido múltiples discos hasta la fecha. En sus años de oro, era nombrado por los fans y los medios como uno de los más rápidos e influyentes guitarristas de la historia. Las cosas han cambiado un poco con el tiempo. Hay un gran ausentismo de actividad por su parte y hechos muy borrosos. Pero comencemos desde el principio. Timo Tolkki estuvo en otras bandas antes de estar en Stratovarius. Sus nombres eran Thunder, Antidote y Roadblock. Pero hasta donde yo sé, la información sobre esto es casi nula. Al poco tiempo de fundarse Stratovarius en 1984, Tolkki se unió como reemplazo de guitarrista. Cuenta que los primeros años no eran muy buenos, salían de gira a antros donde podían encontrar a 10 o 15 personas. Se practicaba realmente mucho. En su primer concierto le robaron la guitarra que le había regalado su madre hacía unos pares de años. Costó mucho trabajo, hasta que llegó el día en que tuvieron la oportunidad de lanzar su primer álbum, Fright Night. En 1989. Para Timo, esto había sido un logro muy grande. El disco tuvo problemas, desgraciadamente, con las ventas. Para 1992, sale a la luz Twilight Time. Un álbum de heavy metal que se acercaba un poco más al power y al speed que su predecesor. Comenzó a hacer un nombre en Japón, como suele pasar con bandas de este estilo. Les permitió abrirse paso para que la banda tenga nuevas oportunidades. Así fue como para 1994, Stratovarius tenía listo Dream Space. Contando ya con Harri Kainulainen en el bajo. Es un disco más oscuro, con mejores vocales y exitoso en Japón, más aún que el anterior. Podemos escuchar secciones de las canciones que Tolkki sigue usando hasta el día de hoy, que serían clave para los que vendrían más adelante. En ese mismo año, Timo Tolkki se da cuenta que realmente necesita un cantante. Una de las causas era que le costaba hacer las dos cosas juntas, más aún los días en los que se encontraba alcoholizado y apenas podía hablar. Los demos de las canciones ya estaban finalizadas para cuando ingresó Timo Kotipelto. Tolkki supo que Timo era el mejor cantante para la banda por venir al estudio y ser muy espontáneo, por tener química y ser determinado. Así nació Fourth Dimension, un disco muy experimental, que si es comparado con Episode y los más conocidos, aún tenía un poquito de su predecesor, sobre todo por la batería, pero comenzaba a tener temas super agudos y canciones muy optimistas, pizcas de los que sería Episode. Para esta época, los integrantes de Stratovarius eran estrellas de rock en Japón y contaban con un autobús para las giras. Cuando se trataba de Europa, llegaban a tocar para muy pocas personas, a veces incluso 10. Aunque su récord máximo fueron 2000 en Alemania. Finalizando 1995 con una fuerte tensión en las diferencias musicales con Antti Ikonen y Tuomo Lassila, Timo Tolkki no pensaba que los ex integrantes pudieran tocar lo que él tenía en mente, ya que era otro estilo. Finalmente decidió echarlos, aunque ellos ya sabían que era lo que debían hacer por no estar de acuerdo con la dirección musical y la pasión. Tolkki lo consideró como un proceso natural, el siguiente paso para Stratovarius, ya que para ese entonces él era el principal compositor y absoluto encargado en la banda, y quien ponía más esmero. Timo Tolkki conocía a York Michael por un concierto en 1992. Consideró que sería el baterista indicado por su velocidad y su increíble habilidad como showman. Tolkki intentó convencer a York de forma un poco persuasiva, porque él se encontraba en Running Wild, banda que era muy conocida en Alemania. De todas formas, aceptó luego de pensarlo por unos días. Luego siguió Jens Johansson. Timo publicaba en revistas que necesitaba un tecladista que toque como él, pero al final lo pudo contactar por fax ya que consiguió su número desde Japón. Jens vivía en ese entonces en Nueva York. Dijo que había escuchado hablar de Stratovarius y pidió que le mande canciones para escuchar. Tolkki le envió los demos de Episode. Con la entrada de Jens Johansson y York Michael, la banda dio su más fuerte salto a la fama en el 96,
gracias al álbum Episode, un disco que era mucho más power, con baterías y teclados más remarcados, con bastantes referencias también a la música clásica. En 1997 sale a la venta su disco más alabado por los fans hasta la fecha, Visions, un disco con más elementos épicos, con hits un poco más comerciales, pero sin dejar de perder la chispa como, por ejemplo, Black Diamond. Todo iba casi perfecto en la banda para esos años. Se trataba de crecer y crecer más y más, sin parar desde 1994. En 1998, casi como costumbre de Tolkki de sacar un álbum anual, como si su creatividad fuera infinita, nace Destiny, álbum que es similar a Visions, con la misma fórmula, pero con una vibra mucho más positiva, más power, más pegadizo y un poco menos heavy metal. Para el año siguiente ya se estaba grabando Infinite. Este disco fue uno de los primeros en sufrir polémica al ser llamado un refrito muy comercial por los fans de su estilo power heavy, con menor creatividad que los anteriores. Mientras que otra oleada de fans se enamoraron al oír la música, el disco fue el más exitoso de todos, teniendo a Hunting High and Low como la canción más conocida hasta la fecha. Una gran producción y mejor voz por parte de Coti Pelto. At least 1 hour for 6 songs, that's not a problem, I mean that's... 10 minutes. I just write whatever comes to my mind. Como bien sabemos, Stratovarius alcanzó su etapa más exitosa en el año 2000 a 2003, gracias al gran desempeño que venían llevando todos los miembros en la banda desde 1996-1994 para el caso de Jari Kainulainen. A fines del año 2000, Tolkki tenía preparadas algunas canciones para incluirlas en el álbum propuesto por Nuclear Blast, llamado Intermission, y ya sabía que Elements iba a ser lo que seguía. Stratovarius tomó un descanso de 2 años de giras mundiales. Durante el 2001, Timo se dedicó a grabar su nuevo disco, Hymn to Life, siendo un disco muy muy personal y artístico. Su canción más conocida es Key to the Universe, cantada por Michael Kiske. Recomiendo que le echen un vistazo. Siendo 2002 la grabación del disco Elements, para la última parte de 2003, luego de la gira más exitosa según Timo Tolkki, sentía que todos estaban un poco quemados en cierto sentido, y no sabía qué hacer a continuación. Entonces, anuncia que Stratovarius sufrió de un cambio de vocalista y baterista debido a la pelea entre Coti Pelto y York Michael. Es ahí cuando las cosas se pusieron confusas para los seguidores. Tolkki comienza a hacer post en la página de Stratovarius con fotos de su rostro y cuerpo ensangrentado, dando notas de prensa en las que decía cosas sin sentido. A su vez, Coti Pelto dio entrevistas por meses hablando sobre su última gira con Stratovarius y el cariño de los fans. Siempre le preguntaban por Tolkki. A esta altura, muchos de ustedes deben saber que esto fue un truco publicitario, ya que Tolkki lo dijo hace mucho tiempo en un mini documental en donde lo explica todo. También se aclara en la página web. Gracias a este truco, Stratovarius estuvo en las tapas de los periódicos en Finlandia y eran noticia en todo internet. Lo más impactante para recalcar fue un show en España, Piorno Rock, en la que Tolkki actuó agresivo y ebrio hacia los fans, bebiendo agua en una botella de vodka. Desaparecía por 5 minutos del escenario y en donde Jens orina a Tolkki mientras tocaban Forever. So how do you feel before this first Stratovarius show after all this like shock news and so on? I feel great. It's very nice to play again. Of course, I'm a little bit excited and worried about how people will react, you know. It's been a lot of shit written and stuff like that, so
But it will be, I think, there will be a lot of adrenaline. I think it will be a good show. I probably will get very drunk. During the show? Yes. And yeah, just have a good time. La compañía discográfica esperaba la orden de los integrantes de la banda para enviar las imágenes acerca del ataque de un fan, que obviamente era falso, y las locuras de Tolki. So Jens, we just got some shock news that Tolki was stabbed and you were the eyewitness, so can you tell us what happened? Well, it's very hard to say what happened actually because it was over so quickly, you know, but Pero no todo fue un truco. El día siguiente coincidió con una falsa hospitalización de Timo Tolki, que terminó siendo real, debido a un gran ataque de depresión de origen desconocido. Pronto él sabría que era por el surgimiento de problemas desconocidos, un trabajo logrado con su terapeuta, el ataque nervioso debido a los mensajes de los fans y algo más. Desorden bipolar. Para la segunda mitad de 2005, su álbum homónimo había salido ya a la venta. Stratovarius seguía de giras y activo, pero ya no como antes. El ambiente comenzaba a sentirse distinto. Según declaraciones de Timo Tolki, esto es debido al desgaste por parte de los integrantes, ya que no era una banda, sino que sentía que lo hacían por dinero. Lo que provocó su decisión final fue estar en el Wacken 2007 frente a tanta gente, sintiéndose como una máquina, sin sentimientos y que no produciría nada nuevo. Además, ese mismo año, Timo trabajó en el álbum Saana, Warrior of Light, en donde aclaró que al grabar con los demás artistas, se sintió mucho mejor que con Stratovarius. El último show de Stratovarius, con Tolki al mando, fue el 8 de septiembre de 2007. Timo le pidió a la banda que hagan Can't Help Falling in Love de Elvis Presley para recordar ese triste momento. Nadie sabía aún que era porque Tolki quería acabar con Stratovarius. Timo les hizo saber a los miembros de la banda a través de correos electrónicos. No hubo respuestas, a excepción de Lauri y Jens. Finalmente, en 2008, todos los fans se enteraron de la noticia. Stratovarius había acabado. Quería salir de forma arreglada con el contrato discográfico, pero no fue posible debido a los conflictos con los integrantes. Así que Tolki hizo el comunicado público para los fans. Otra de las razones que Timo tenía para acabar con la banda es que el intento de grabación del disco Revolution Renaissance fue un fiasco para él. Timo dijo que pudo haber considerado quitarlos y continuar, pero no lo hizo, para respetar el legado que tuvo la agrupación y a los fans. Tras aclarar que iba a crear una nueva agrupación, los miembros de Stratovarius llamaron narcisista y Fausto a Timo Tolki. Tras meses de discusiones, provocaciones y problemas legales con el resto de los miembros de la banda, Timo Tolki da todos los derechos de Stratovarius para librarse de las molestias y el odio, sin haber pensado que Jens, Coti Pelto, York y Lauri lo usarían para continuar como Stratovarius, tocando y produciendo nuevo material, ya que para Tolki, Stratovarius ya no es Stratovarius y su compositor no existe más. Al mismo tiempo que Tolki pasaba por esto, ya estaba produciendo su siguiente disco con su futura banda, Revolution Renaissance, sin tener aún miembros estables. Sería el mismo que iba a sacar con Stratovarius, pero con artistas invitados, como Tobias Sammet y Michael Kiske. La agrupación consiguió miembros más adelante y consigo un nuevo álbum. En 2010, antes de lanzar el último álbum Trinity, Tolki dijo que sería el último, puesto que nunca podía concretar conciertos. La discográfica no proporcionaba apoyo, por temas de dinero, y no había interés en los miembros de la banda.
I had been having a lot of difficulties with Revolution Renaissance in the way that nobody really, well, not nobody, but, well, basically nobody cared about the band. It was really difficult to get anything done. Es así como en 2011 es fundada Sinfonía, una super banda, esta vez con personas en la escena del metal muy conocidas, para hacer más ruido en los medios, como André Matos, Harry Kainulainen y Mikko Harkin. Por desgracia, esto solo duró un año y un álbum. Debido al descontento de Tolki al contar con tan poca audiencia, terminar en un hotel de poca monta en Brasil y tocando hacia no más de 300 personas. Debido a esto, Tolki realizó una publicación en Facebook diciendo que posiblemente se retiraría de la música, ya que la industria musical, según él, estaba muerta. André Matos habló al respecto y dijo que Tolki al menos les debía una disculpa a los demás miembros y que, al parecer, no se conformaba con nada de lo que hacía, por eso acababa todos los proyectos. Publicó algunos videos de YouTube durante el resto del año hasta mediados de 2012, en donde se lo ve improvisando canciones de Stratovarius y Pre-Strato, con Tuomo Lassila. En ese mismo año, estaba planificada la salida de un posible álbum llamado Credo, que sería la continuación de Classical Variations and Themes, pero fue cancelado. En 2013, Timo vuelve a la industria musical con su metal ópera Avalon, esta vez enfocado más como un proyecto y no una banda, considerando la posibilidad de tocar alguna vez si los músicos estuviesen disponibles. Este disco de estudio es acompañado con videos acerca de las grabaciones. Se veía un Timo muy optimista. I do get inspiration to music from nature a lot. In fact, I don't think I would be able to write music if I would not have connection to nature. That is, for me, at least, a necessity. Entonces, en 2014, como era de esperar, Timo promociona su segunda parte de Avalon haciendo videos como en la ocasión anterior. Pero esta vez se lo ve mucho más desgastado y peor físicamente, tanto a él como el resultado final del disco. Terminó como algo, en mi opinión, que pudo haber sido mejor que el anterior. Se ve detenido por una producción muy vaga, y si no es vaga, algo sucedió. Supongo que el aspecto enfermo de Timo tampoco ayudó a dar una excelente imagen. But I am pleased to have made more dark and heavy record than the previous one. A partir de ahí, Timo básicamente desaparece completamente de los medios. En 2015 sale al mercado un álbum llamado Chaos Magic, sin demasiada promoción, ya que Tolki se queda en las sombras y se limita a dar solo algunas notas. Es un álbum completamente cantado por Caterina Nix. Prometía mucho, pero parece que no fue más que la simple idea de parte de Tolki de lanzar un producto en seco y no algo a lo que podríamos llamar música con pasión. Intriga mucho ver que se note demasiado el intento de copiar a bandas que se han modernizado como Nightwish o Amarante. Otra vez se convierte en un intento fallido que pudo haber ido a mucho más, mayormente debido a la mala producción, masterización e ideas obsoletas. Ese mismo año realiza una publicación en Facebook contando que su desaparición se debía a que estuvo seriamente enfermo. Por rumores y una entrevista con su hija, parece que tuvo una recaída y que su esposa, Gotova Dominika, tras una crisis psicológica, le había pedido separarse por un tiempo. Timo finalmente reaparece a finales de 2016 buscando un vocalista sin dar muchas más explicaciones. Para 2017 se anuncia una gira en España en conmemoración hacia sus años en la música, con artistas invitados, Mikko Harkin nuevamente, Alex Landenburg y Mike Livas. Durante esa gira se lo ve a Timo tras mucho tiempo, y se lo ve peor que nunca. En ocasiones tuvo que sentarse en el escenario para seguir tocando. Y al parecer, su gusto por la bebida sigue estando. Todos sabemos que mezclar medicamentos antidepresivos con alcohol no es bueno. No hubo demasiadas notas de prensa durante el año pasado, y por lo que sabemos, Timo quiere hacer un disco con Mike Livas de Power Metal.
sigue interesado en realizar un Avalon parte 3 y continuar con las giras. Sinceramente espero que este gran artista pueda recuperarse y reencontrarse plenamente en el negocio musical para continuar haciendo su buena música. Los fans le deseamos mucho éxito. Tras lo que encontré en la web, creo que pude llegar a la conclusión de que Timo quizás tenga que adaptarse y mirar un poco más el lado positivo de este mundo moderno, en donde los discos físicos cada vez pierden relevancia, en donde las críticas destructivas e insultos vuelan por todas partes y el metal melódico pierde popularidad, pero en donde hay más oportunidades para todos y nuevos medios que antes no existían. Esto ha sido todo, me agradaría mucho saber de su opinión acerca de este nuevo estilo y que intenten compartir y darle me gusta al video. Nos vemos en la próxima. See you.